A ver si la nieve se puede congelar algunos precios. ¿Cómo estás, NASA? Bienvenida. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo están, chicos? Bueno, no pidas tanto. Pero sí podemos hablar del programa Precios Cuidados, ¿sí? Un programa que completó su renovación a partir de ayer y se extenderá al menos por 3 meses más. Recordemos que Precios Cuidados es un programa justamente que busca el consenso entre la Secretaría de Comercio Interior y las diversas empresas para mantener precios de referencia, ¿sí? No se congelan, pero al menos sirve como para tener una idea y uno como consumidor va viendo si lo que compra, teniendo en cuenta este precio de referencia, en otro lugar es más caro, es más barato y termina eligiendo al fin y al cabo ahora, lo que le conviene. Ahora, NASA, vemos un número en realidad un poquito más bajo que el que teníamos acostumbrados, ¿no? 1.300 sí. Y pico de productos, bajó la cantidad de productos que se ofrecen. Sí, de 1.300 bajamos a menos de 1.000. A ver, esto era algo que ya se sabía que iba a suceder, lo que estaban pidiendo las grandes empresas justamente era bajar la cantidad de productos a los fines de poder garantizar abastecimiento, ¿sí? Había algunos productos que decían se consumen demasiado, esto no nos está generando rentabilidad porque, claro, cada vez somos más los que frente a esta economía terminamos buscando productos que están dentro de precios cuidados. Entonces decidieron, a los fines de que estén todos los productos en los supermercados, poder recortar esta canasta y además aumentar un poquito la pauta de actualización, ¿sí? Como estamos viendo, en julio los precios cuidados van a tener un aumento del 3%. Es apenas un poquito ¿En más... relación con qué mes? ¿Cuándo fue la última vez que se incrementó los precios? En mayo. En mayo. Claro. O sea que hubo desde mayo hasta acá casi un 15% de inflación aproximadamente, ¿no? En el mes de mayo un 6 y pico. ¿Mayo el mes pasado? Estamos en julio. Claro, claro. El mes anterior, claro. Claro. ¿Un 15? No, bueno, si sumamos el mes de julio, si lo incluimos al mes de julio, ¿no? Porque mayo, junio, julio, son 3 meses. Claro. Sí, para tener una referencia de los precios cuidados desde... No digo porque digo, es bajo el incremento en relación a la inflación. Al índice. Ahora, claro que sí. Más allá de la iniciativa del gobierno, del Estado... Me parece que lo más importante es hacerlo cumplir, ¿no? El control para que estos precios y estos productos estén en las góndolas. Bueno, mucho de lo que se denunciaba antes de julio, veremos qué pasa a partir de ahora, es justamente no encuentro los productos, los encuentro, pero con alguna pequeña modificación, entonces los quitan de precios cuidados, que eso también se hace, te agregan alguna característica más, es el mismo producto, pero tiene X componente que hace que ya salgan de la lista o directamente no están, o no se respetan los precios cuidados. Bueno, lo importante justamente, como vos decís, es ver de ampliar la capacidad de fiscalización que puede llegar a tener la Secretaría de Comercio Interior. Será desafío de Martín Polera, ¿sí? Nuevo Secretario de Comercio Interior tras la renuncia del último hombre que quedaba de Martín Guzmán, Guillermo Han. Pero por un lado esto, y si quieren podemos hablar también de la renovación de la canasta de frutas y verduras. Una de las últimas medidas que había tomado Roberto Feletti, exsecretario de Comercio Interior, que era poner también en precios de referencia 4 verduras y 1 fruta. ¿Sí? ¿Sabés qué, NASA? Pensamos en quienes nos están mirando, ¿no? En casa, en todo el país. Sí. Estos productos, estas frutas y verduras, que son los 5 que se habían anunciado, ¿se encuentran en todos lados o solamente en los supermercados que adhirieron? No, a ver... Inicialmente en los supermercados que adhieren, después las verdulerías individuales, si quieren adherir porque les parece un precio de referencia que permite una ganancia y al mismo tiempo al consumidor no le parece tan caro, bueno, esa voluntad de la verdulería. De última la persona puede preguntar, ¿tenés esta canasta de precios cuidados? Es difícil encontrarla. También sí, porque es cierto, la papa a 63 pesos el kilo está dificilísima de encontrar, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. No, por supuesto. En las verdulerías. Sí, a ver, generalmente los precios cuidados se suelen encontrar en los supermercados, que es donde hay mayor capacidad de control. No tanto en los almacenes o en las verdulerías, comercios individuales. Por eso se ha pensado en canastas más chiquitas para estos tipos de comercio, pero es cierto que el cumplimiento es bajo. Pero también sería interesante de que los comercios de proximidad tengan la posibilidad de acceder a los mismos precios que acceden los supermercadistas para poder tener la papa 63, para tener la manzana 190, porque, a ver, si obtienen el producto al mismo precio que los supermercados, bueno, ahí estamos ante una remarcación de precios, pero si el
minorista lo consigue ya, la manzana la consigue a 160 el kilo. Claro, el margen de ganancia es distinto. Claro, sí, claro, a eso barrio, nos referimos. El margen de ganancia es distinto y es cierto también que la distorsión de precios y más con la inflación que estamos viviendo es fuerte, ¿no? Uno nunca termina de entender en qué cadena de comer, en qué eslabón, ¿no?, de la cadena de comercialización está la remarcación, está la falta de referencia, pero es cierto que la ganancia entre supermercados y comercios minoritarios suele ser muy distinta. Entonces, papa 63 pesos el kilo, cebolla 105, tomate 210 pesos el kilo, la lechuga 170 y la manzana, chicos, 190, es la canasta de frutas y verduras que también propone la Secretaría de Comercio. También un cambio cultural, me parece, Silvia Nasa, ¿no? Porque, porque la gente no va al supermercado a comprar esto. La gente va a la verdura porque son cosas de todos los días, sí, ¿no? Claro. O sea, no vas a comprar 5 kilos de cebolla y te vas a quedar para todo el mes. No. Entonces, ese es el negocio, es la compra de todos los días, ¿no? Y en la compra de todos los días está el verdulero, la verdulera de la esquina, negocio de barrio. ¿No? Claro. Por supuesto, y además, también cuando uno va al supermercado, tratar de encontrar estos productos, ¿no? A veces no están bien señalizados, poner la etiquetita de precios cuidados no se ve, está medio borroneada, está tirada en el piso. Entonces, uno que trata de buscar el mejor precio, a veces se confunde, no sabe bien qué comprar y termina llevando algo más caro. Entonces, a tener en cuenta, a buscar estos precios, a anotárselos y, como comentábamos recién, 949 productos dentro del programa Precios Cuidados también para ir mirando en las góndolas y estar atentos. Buenísimo. Gracias, Nasa. Recorremos una feria en Saavedra a propósito de los precios, los valores que pagamos todos los días. ¿Cómo viene la cuestión de los precios? ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, sí, hubo un revuelo de aumentos, pero nosotros en las ferias de la ciudad el pescado no lo aumentamos porque está concertado. Por ejemplo, tenemos en promoción estos medallones naturales de merluza a 650 pesos el kilo. También tenemos el calamar concertado a 6.90. ¿La gente aprovecha las promociones? Sí, aprovecha, se llevan rápido, ¿no? Por ejemplo, ahora le están poniendo ahí la oferta del tomate, de la fruta, de que dice de redondo, ¿no? Que dice 2.200 kilos. Se aprovechan rápido, se llevan. Sí, ¿no? También tenemos ahí ahora la naranja de ombligo, ¿no? Por ejemplo, que dice acá 2.150 kilos. Y se llevan bastante, le piden 5, 4, me piden a veces a mí o acá a los compañeros. Bajó un montón, viste, la venta de la carne, porque aumentó mucho y está muy bajo, muy bajo. Lo que tratamos de hacer nosotros todo posible, mantener a los clientes con el precio que se podía accesible para ellos, ¿viste? Tratamos. ¿Y esta semana tuvo que aumentar mucho para que les rinda? No, pero como te digo, no se podría aumentar más porque no les conviene a los clientes.